Siendo el día de mayor relevancia durante la Semana Santa, la parroquia San Carlos Borromeo de la Unión celebró una solemne misa en el Domingo de Resurrección. Hoy estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la Pascua, el paso de la muerte a la vida. Esta es la fiesta más importante de la Iglesia, porque en la Pascua, por la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, nosotros hemos sido salvados, purificados y a través de Él alcanzamos vida eterna. Para el padre Francisco Morales, como párroco de esta iglesia, la mejor manera de encontrar un verdadero bienestar para la vida de los creyentes es a través de Jesús. Que busquemos a Jesús, en Él encontramos la plenitud de nuestra vida y el sentido de nuestra existencia, porque Él, con su pasión, muerte y resurrección, nos ha dado vida eterna. En Él encontramos el sentido de nuestra existencia, por qué morir y también por qué a través de la muerte nosotros alcanzamos la verdadera vida. Como es bien sabido, previo a este momento, la feligresía también tuvo la oportunidad de participar en las diferentes actividades religiosas que se desarrollaron durante la Semana Mayor. Toda la Semana Santa, dos vía cruces y las dos procesiones, la del silencio y la cama en entierro. Es una Semana Santa muy buena, muy organizada, donde nosotros venimos a confesar nuestro vivir diario y vivir diario y ver unos padres que están trabajando por la población de la Unión. Que se acerquen a la iglesia, porque las iglesias ahora a través de los padres están trabajando lo mejor. Los padres que tenemos ahora son unos padres muy buenos y están trabajando por el pueblo. Es de hacer notar que a partir de esta fecha da comienzo un espacio para que los fieles puedan reflexionar durante 50 días sobre la resurrección de Jesús y en un último momento celebrar el día de Pentecostés. Informó para Noti 9 Samuel Robles.